Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, pues estamos tratando con el capítulo 2 de Hebreos. Esto ha sido una enseñanza que nos ha ocupado a lo largo del presente año 2016. El capítulo 2 de Hebreos, entre los versículos 1 y 4, dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, me ha parecido bien el tratar con esta pequeña porción de las Escrituras situada en la Epístola a los Hebreos, y que en mi opinión tiene mucho que ofrecernos y decirnos en el tiempo actual donde vivimos los cristianos, donde vive este mundo terrible y desobediente a Dios, y evidentemente donde personalmente cada uno de nosotros vivimos, y por supuesto el cuerpo de Jesucristo, que es la Iglesia. A la verdad, vivimos tiempos donde muchas personas que confiesan, profesan fe, se ven confundidas en muchas situaciones en cuanto a determinar qué es aquello que es cristiano y que realmente pertenece a una característica santa, aquello que es relativo o que realmente proviene, es una consecuencia, un fruto del carácter santo de Dios, de la obra de Dios, y aquellas cosas que evidentemente son inventivas, realmente son productos que se han introducido a lo largo de los años. Y cuando decimos años, hablamos evidentemente de nuestra época, ¿verdad? Porque esto siempre ha ocurrido. Donde ha estado la Iglesia en este mundo, el mundo con su espíritu y con su fuerza en el sistema diabólico que gobierna este mundo, ha estado siempre ahí, influyendo, estorbando, presionando. Y a la vez el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo no ha decaído tampoco en sus intenciones. Él ha sido fiel a su trabajo y constantemente ha golpeado al creyente, al Hijo de Dios, al santo,
con sus malditas tentaciones, con sus malditas ideas, con sus malditos propósitos para tratar de engañarnos. Y evidentemente la condición todavía terrenal que los cristianos tenemos por no haber sido todavía transformados a esa bendita esperanza que tenemos en esos cuerpos glorificados que habitarán la nueva Jerusalén eternamente en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, tampoco evidentemente se ha producido, y por lo tanto tenemos la carne, tenemos el mundo y tenemos Satanás como a veces como enemigos que se alinean, ¿verdad? Y que realmente están ahí como esos adversarios que están tratando de confundir la dirección y la fe que hay en nuestros corazones. El Hijo de Dios, perfectamente salvo, perfectamente transformado, hecho santo por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, es un hombre totalmente regenerado, es una creación nueva. Y por lo tanto tiene el poder por la presencia, por ser templo del Espíritu Santo, para poder resistir y para poder defenderse y para poder vencer por el testimonio de Jesucristo a todos estos ataques externos que tienen que ver con el mundo y con Satanás. Pero a la vez la condición carnal también es débil y en muchos casos se torna confusa y muchos cristianos sufren bajo la falta de determinación y en muchos casos viven tiempos de gran oscuridad y desorientación espiritual. Para mí es muy importante que sepamos discernir y comprender aquello que es santo de lo que no es santo. Recordemos que fue el apóstol Pablo quien citó en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14, dice que para el hombre natural es imposible, absolutamente imposible, percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, para el hombre natural, para el hombre irregenerado, aquí el texto en el griego nos está hablando de sencillamente el hombre que existe pero que no ha sido regenerado, que no ha sido transformado, que no ha sido salvado, que no es una nueva criatura, que está absolutamente caído y muerto en sus delitos y pecados. Para este hombre es imposible percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, tocante a la sabiduría de Dios, al mensaje de la cruz y a todo lo que realmente en la Escritura está escrito. Y es lo que Pablo aquí nos está diciendo. Porque todo lo que tiene que ver con Dios es locura y no puede entender ninguna verdad, porque evidentemente se han de discernir espiritualmente. Entonces después nos presenta el hombre espiritual, el que juzga, el que discierne, el que dentro de su corazón, por la presencia del Espíritu Santo, tiene la habilidad y la capacidad para poder comprender las verdades espirituales de Dios, para poder comprender el mensaje de la Escritura, para no torcerlo, para trazar correctamente la palabra de verdad, para identificar su procedencia, para poder comprender la intención de la fuente y a la vez el fin, el objeto de lo que la palabra quiere decirnos, tocante a todas las verdades doctrinales, tocante a todos, a todo el misterio de la fe, a todo el misterio de la piedad y a todo el conjunto de la verdad que hay en la palabra de Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta de esta situación. Ahora, entendemos que la epístola a los hebreos está referida, dirigida y escrita a cristianos de origen judío, a cristianos que habían salido de las prácticas ceremoniales judías, pero a personas que habían nacido de nuevo, a personas que ya eran hombres nuevos y que por lo tanto tenían en ellos la capacidad de poder diferenciar y distinguir lo santo de lo profano. Por lo tanto, si los cristianos no pudiéramos incurrir en el error de a veces no saber diferenciar o no saber distinguir, y que toda actuación de nuestra vida a lo largo de nuestro peregrinaje aquí en la tierra fuera perfecta, ¿para qué Dios determinó dejarnos estas verdades? Es importante comprender que aquí lo que el escritor está tratando de decirnos es que hay que atender con más profundidad. Hay que abrir los oídos espirituales, hay que abrir el corazón espiritual, hay que abrir la mente espiritual. La verdadera predicación no es aquella que
manifiesta o que evidencia a un hombre con una gran capacidad lingüística o con una gran capacidad oratoria o con una gran capacidad teológica, sino que la verdadera predicación es aquella que en palabras bien seleccionadas por el corazón de un santo y dirigidas a través de la unción del Espíritu Santo, llegan a corazones y esos corazones se transforman en ojos para poder comprender y ver lo que la palabra de Dios nos quiere decir. El fuego arde por medio de la predicación santa en los corazones de los oyentes bien dispuestos y preparados por la gracia de Dios para recibir la verdad. Esto lo vemos una y otra vez a lo largo de la Escritura. El apóstol Pablo lo enseña. En el registro histórico de los hechos podemos ver cómo Dios disponía a aquellos que eran ordenados para recibir el Evangelio, para abrir su corazón, grupos y a la vez personas. El propio Jesús practicaba este tipo de predicación. Por lo tanto, hoy hay mucho de lo que estamos escuchando que evidentemente no tiene ningún fuego santo y que puede llevar un gran conocimiento textual en cuanto a lo que es la teología muerta, aun incluso con una cierta idea y orden doctrinal, pero sin embargo no estar trayendo ninguna repercusión beneficiosa a nuestros corazones. Alguien me dijo una vez acerca de un predicador que era un gran predicador sencillamente porque cuando él hablaba, la gente no tenía que pensar, solamente tenía que hacer y se veía obligada a practicar aquello que este predicador enseñaba. En mi humilde opinión, creo que esto es un gran error. El buen predicador, el verdadero predicador, aquellos que administran correctamente, aquellos obreros que no tienen que avergonzarse y que trazan correctamente la verdad escritural, comprendiendo que toda esta escritura es una inspiración de Dios, es soplada, es expirada por Dios y que es útil para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo el hombre esté bien capacitado, sea perfecto para toda buena obra. Entonces, la verdadera predicación es aquella que nos hace pensar. Es aquella que realmente es capaz de trasladar la palabra de Dios por medio de una lengua santa, de una boca santa, y llegar a los corazones receptores, y esos corazones se convierten en ojos. Es precioso ver cuando Jesús nos cita en el Evangelio de Marcos unas palabras que realmente para mí son de bastante importancia. Él está citando el Sermón del Monte. Entonces hay algo que dice en Marcos y dice así: si alguno tiene oídos para oír, oiga, verso 4, versículo 23. Y dice: mirad lo que oís. Qué importante es saber lo que estamos oyendo. Qué importante es discernir lo que estamos oyendo. Por eso cuando me decían que este predicador no hacía que la gente pensara, únicamente aceptara, en una manera casi por decreto, incuestionable, no había forma indebatible, yo creo que era un asunto de error. Porque es Jesús quien está diciendo: mirad lo que oís. Es el propio Jesús quien distingue a sus ovejas, a aquellos que son suyos, como personas que oyen su voz, que le conocen y que le siguen. Por lo tanto, tiene que ver con el discernimiento en el corazón. Recuerden lo que Pablo estaba diciendo hace un momento: el hombre natural no percibe, por lo tanto, ni oye, ni conoce, ni sigue. Pero el hombre espiritual discierne en su corazón y como consecuencia del discernimiento en su corazón interpreta la intención de la palabra de Dios y por lo tanto oye, conoce y sigue. Entonces aquí Jesús nos está diciendo: mirad lo que oís. Es el propio libro de Hebreos que nos está advirtiendo que tenemos que atender con más diligencia a las cosas que hemos oído, porque es importante, muy importante. Entonces aquí usa el verbo mirar. Tiene que ver con los ojos, no con los oídos. Tiene que ver con aquí se nos están presentando los sentidos espirituales, no los sentidos físicos. Aquellos ojos, aquellos oídos y aquella boca que trabaja y vive en el mundo sin más, como viven muchos hombres que no tienen a Cristo. Tienen oídos, tienen boca, pero no ven, ni oyen, ni hablan.
las verdades de Dios. Entonces aquí se nos está advirtiendo, y se está advirtiendo a los santos, no a aquellos que no pueden oír, si primeramente no son regenerados, si primeramente no son transformados, si primeramente no son cambiados. Cuando somos llevados de las tinieblas al reino de luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, cuando realmente somos vivificados, estando muertos en nuestros delitos y pecados, entonces es cuando podemos mirar lo que oímos. Porque dice que con la medida con que medimos, vamos a ser medidos. Y aún se añadirá a vosotros los que oís. Esto tiene que ver con responsabilidad, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Por lo tanto, aquí ya no estamos hablando de salvación. Aquí ya estamos entendiendo, evidentemente, que el corazón que ya es salvo, el corazón que ya es cristiano, el ciudadano del reino de los cielos. Claro que estas palabras podemos predicarlas a los perdidos y advertirles acerca de recibir a Cristo. Pero también perfectamente podemos aplicarlas a la vida de cada creyente. Él está hablando a sus discípulos y está presentando los fundamentos, las características del reino de Dios. Cómo realmente viven los ciudadanos del reino de Dios, las reglas del reino de Dios, las leyes espirituales del reino de Dios. ¿Qué carácter tiene el rey y qué carácter tienen los súbditos? Y aquí está diciendo, mirad cómo oís, porque evidentemente, con la medida con que yo mido y yo comprendo lo que estoy escuchando, va a ser también mi recompensa. Realmente va a tener mucho que ver con mi fruto cristiano, va a tener mucho que ver con mi caminar, mi peregrinar aquí en esta tierra. No se olviden que hay un tribunal, que no estamos hablando del gran trono blanco citado en el capítulo 20 de Apocalipsis. No, queridos oyentes, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que los cristianos, en el capítulo 20 de Apocalipsis, los cristianos realmente vamos a recibir también recompensas, coronas, valores, en base a cómo hemos sido en esta vida con todo lo que Cristo nos otorgó. No se trata de un día recibir a Cristo por la fe y tirarnos a la bartola, olvidarnos, no poner cada día nuestro corazón diligentemente, no pasar horas en comunión con nuestro Señor, no dedicarnos a las disciplinas espirituales, no usar los medios de la gracia. Esto resultará siempre en catástrofe espiritual en nuestra vida, en decepción espiritual en nuestra vida, en lamento espiritual en nuestra vida. No les estoy hablando de cielo e infierno, les estoy hablando de aprovechamiento, porque es lo que Hebreos nos quiere enseñar. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que estamos escuchando, hay que tener mucho cuidado cómo estamos discerniendo, cómo estamos separando lo profano de lo santo, realmente cómo estamos tratando las verdades de Dios. Dios es tan santo que no sus ojos se duelen de ver el mal. Él sufre cuando sus hijos, salvados por su gracia, Él sufre cuando sus hijos, que han sido transformados por su gracia, equipados con una naturaleza divina, somos partícipes de esa naturaleza. Él sufre cuando sus hijos, que realmente han sido constituidos como templos del Espíritu Santo, están dedicando sus vidas a vivir en la carne y a no aprovechar todo lo que el Señor nos está ofreciendo. Muchas personas debaten si la salvación se pierde o no se pierde. Muchas personas debaten si hay que hacer caso a la doctrina de Armenio o a la doctrina de Calvino. Pero ¡qué tontería! Ni uno ni otro enseñaron vivir descuidadamente. Hagamos caso a la palabra de Dios. Cuidémonos. Protejámonos. Vivamos santa, justa y piadosamente. Manifestemos que somos hombres y mujeres que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
que somos una iglesia que amamos y anhelamos su venida. Y mientras esto no suceda, miremos cómo oímos. Oigamos bien para que pueda haber una añadidura a nuestra experiencia espiritual. Oigamos bien para que realmente podamos escuchar las palabras de siervo fiel, buen siervo. Podamos citar las palabras del apóstol cuando dice: me está aguardando la corona de la vida, la recompensa que el Señor dará, el descanso que el Señor dará al trabajador fiel, al siervo fiel. No esperemos un cielo si no vivimos una vida santa. ¡Qué contradicción! Por lo tanto, le quiero recordar que estamos hoy inmersos en grandes problemas en este mundo. Este mundo está acercándose a los tiempos finales revelados por Dios en la Escritura. Este mundo tiene ya fecha de caducidad. Este mundo donde vivimos va a entrar en cualquier momento en un caos irreversible. No crean a las personas que dicen que este mundo mejorará. Mejorará, evidentemente, cuando Jesucristo venga a reinar en su segunda venida. Y este mundo experimentará lo más parecido al cielo durante el reino milenial de Cristo. Pero aún ese mundo, que vivirá 1000 años en completa y perfecta paz y justicia, desaparecerá por fuego. Todo el universo que usted ve desaparecerá por fuego. Dios consumirá este mundo en un abrir y en un cerrar de ojos, y establecerá la nueva tierra y los nuevos cielos con su ciudad santa, la nueva Jerusalén, donde vivirá la iglesia y todos los santos de todos los tiempos, donde Dios será el templo, donde Dios y el Cordero, donde el Dios trino será todo en todos. Por lo tanto, queridos oyentes, les emplazo para el próximo programa, y sí les recuerdo, por favor, sean diligentes a la hora de oír. Sean diligentes a la hora de escuchar. Traten bien la verdad que están recibiendo. Escúchenla, valórenla, aprendan de ella. Seamos humildes. Hagamos uso de la vida que Dios nos dio. Miremos cómo oímos, para que se nos añada, para que se nos vea, ya que a lo largo de toda la historia de la Iglesia, siempre que ha habido un avivamiento, también después ha habido también un gran enfriamiento. Y para concluir, y espero en el próximo programa citarles un poquito más de esto, quiero recordarles que en la historia de la Iglesia, registrada entre los años 1500 y 1800, que fueron años de gran avivamiento, son los años de la Reforma, y son los años en los que Europa, Estados Unidos, un país recién nacido en ese tiempo, Inglaterra, asistió a grandes hombres de la talla de Edwards, Wesley, Whitfield, los reformadores Calvino, Lutero. Pero le quiero decir que justo después de ese tiempo, muchos de hijos de estas grandes generaciones de gran valor espiritual se inclinaron al pensamiento liberal, libre pensador. O sea, Satanás y el mundo pudo introducir aún en aquellos terrenos sembrados en la fe una idea absolutamente liberal e incorrecta de Dios. Quiero decirles que hoy la Iglesia, no la verdadera Iglesia, sino aquello que en muchos casos se denomina Iglesia, pero que sus hechos, acciones y la presentación del Evangelio es absolutamente erróneo y deshonra la santidad de Dios. Por favor, seamos diligentes para prestar más atención a las cosas que hemos oído. Que Dios les bendiga, y les espero el próximo programa. Gracias.